Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta penúltima charla del ciclo de conferencias que celebra los 100 años del Instituto Cajal. Hoy tenemos como invitada a José Luis Trejo, investigador científico del Instituto Cajal del CSIC, donde dirige el grupo de neurogénesis del individuo adulto, y nos va a hablar, bueno, pues de cómo somos entrenadores de nuestros cerebros. Solo recordaros que la última conferencia será el viernes que viene, el viernes 18, de la mano de Óscar Herreras, que nos hablará, bueno, del cerebro como una fábrica de ideas. Y nada, daros las gracias a todos los que estáis aquí, también a los que estáis bueno, en vuestras casas viéndonos, y nada, que disfrutéis de la conferencia. Os dejo con José Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación, Cristina. Os agradezco enormemente que me deis la oportunidad de participar en estas charlas con motivo del centenario del Instituto Cajal, así que os agradezco a todos que hayáis venido aquí en esas condiciones, que no es lo más agradable estar escuchando la charla con la mascarilla, pues yo afortunadamente me la puedo quitar, pero nada más que yo. Entonces, os agradezco mucho que hayáis venido, también agradezco a los organizadores de estos actos que culminan el año de centenario del Instituto Cajal, y en especial al museo, porque es, creedme que es un auténtico honor para mí estar en un entorno como este para presentar esta charla divulgativa. Como veis, la charla se titula Entrenadores de nuestros cerebros, y esto viene a cuento de una frase de Ramón y Cajal, de Santiago Ramón y Cajal, que dijo: todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Y a mí, siempre, a lo largo de mi trayectoria, siempre me ha llamado poderosamente la atención ese bombardeo constante que recibimos de los medios acerca de la posibilidad real de cambiar nuestro cerebro y hacer lo que queramos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro. Y dejando consideraciones sociológicas o psicológicas aparte, en las que obviamente no vamos a entrar, pero siempre me ha llamado la atención que, ¿qué dice la neurociencia al respecto? ¿Realmente podemos cambiar el cerebro? ¿Hasta dónde lo podemos cambiar? Y el pequeño, modesto viaje que os propongo hoy a todos es precisamente eso. Hacer un pequeño viaje muy por encima, evidentemente no podemos entrar en demasiado detalle, acerca de qué es lo que dice la neurociencia acerca de esto. Y para ello os propongo primeramente contaros qué es lo que cambia en el cerebro, qué es eso que puede cambiar. Luego, mientras transcurre todo esto, os voy a proponer dos maneras de cambiarlo. De las muchas que hay, vamos a proponeros dos. Y dejo ya para el final, nada, brevemente, una pequeña sorpresa. Algunos no será sorpresa porque ya lo conocéis, pero para los que no lo sepáis, pues una pequeña sorpresa que tiene que ver con lo que podemos cambiar en nuestro cerebro. Así que pasamos de lleno ya al asunto. La capacidad para cambiar la llamamos plasticidad. La plasticidad es la capacidad de todo nuestro organismo, de todos nuestros órganos, de todas nuestras células, para responder a los cambios del ambiente y adaptarse a esos cambios. Son pequeñas transformaciones que hacen que las células o los órganos trabajen mejor. Claro, evidentemente, si hablamos del cerebro, pues entonces estaremos hablando de la plasticidad neural. La plasticidad neural del cerebro, que es eso que todos hemos oído siempre, muchas veces, que responde a un orden o varios de magnitud superior a cualquier otro órgano, a cualquier otra célula. Entonces, ¿qué queremos decir con que el cerebro es capaz de cambiar tan asombrosamente comparado con otras células? A lo que nos referimos es que, evidentemente, si pensamos, por ejemplo, en un hígado, como un órgano que podemos poner como un ejemplo más, evidentemente modifica su función en respuesta a la diferente cantidad de metabolitos que hay en sangre, o la diferente cantidad de tóxicos que hay en la sangre. Pero evidentemente el rango de actividades que va a hacer un hígado, pues es muy pequeño. El mejor ejemplo de esta gama de cambios es el sistema esquelético y el sistema muscular. Evidentemente los huesos son para mí el ejemplo de algo que tiene la menor capacidad de cambio. Y aun teniendo la menor capacidad de cambio, puede soldar cuando se rompe, si tú pones los dos extremos juntos. En el otro extremo, por ejemplo, podría estar el músculo. Si pensáis en el músculo de una persona sedentaria, evidentemente estará en un estado muy distinto de si ese músculo está entrenado. Pero además, ¿cómo está entrenado? Si pensáis en un atleta de 100 metros, comparado con un atleta de carreras de fondo, pensáis en el ejercicio anaeróbico, son músculos muy distintos, que tiene una capacidad de cambio superior. Bueno, pues todo eso palidece al lado de la capacidad de cambio de un cerebro. Un cerebro,
hablo del cerebro humano, pero bueno, es la extrapolación de toda la filogenia, de todos los cerebros, de todos los seres vivos, pero el cerebro humano es capaz de hacer ciencia, arte, música, guerras, el amor, la poesía, la literatura, todos esos cambios, y solamente parece que estoy diciendo los mejores, pero ya veréis que hay mucho terreno donde profundizar aquí. Todos esos cambios, ¿a qué responden? ¿De dónde proceden? ¿Cuál es su origen? Pues vamos a volver para explicarlo a Santiago Ramón y Cajal, a dos magníficas ilustraciones, dos magníficos dibujos. A la izquierda tenemos una neurona de Purkinje del cerebelo, y a la derecha tenemos, también hay neuronas, pero sobre todo tenemos algunos astrocitos. Y todas estas células nerviosas, veis que desde cierto punto de vista, una cosa que llama mucho la atención es que tienen muchas prolongaciones. Y precisamente, si podemos decir que dos aspectos que son en los que Ramón y Cajal destacó a lo largo de su vida y que aportó a la historia de la neurociencia, cosa que hemos aprendido gracias a Juan de Carlos, que está hoy acompañándonos en la sala, y que además es el comisario de la exposición que tiene el museo sobre Ramón y Cajal, y que recomiendo a todos que veáis, que va a estar un año comisariado por Cristina y por Juan. Y si algo hemos aprendido de Juan es que nos ha dicho en repetidas ocasiones que una de las cosas importantes que hizo Cajal, gracias a la aplicación de la técnica de su colega Camilo Golgi, y que les valió el premio Nobel en 1906, fue descubrir que las células del cerebro son independientes, y eso que hoy parece una tontería, entonces no estaba en absoluto claro. Con los medios disponibles en la época, parecía que las células formaban un sincitio compartiendo el citoplasma, y él descubrió que las células son independientes y tienen prolongaciones, y tienen, aquí por ejemplo estamos viendo en esta neurona, vemos todo el árbol dendrítico, y precisamente recibe ese nombre porque se parece mucho a un árbol dendrítico, con estas ramas que son donde reciben la información estas neuronas, y luego la procesan y la envían hasta la siguiente neurona mediante otra prolongación que llamamos axón. Fijaos que digo que la información va hasta la siguiente neurona, pero Cajal dijo que las neuronas eran independientes, por lo tanto, cuando una neurona se acaba, ¿cómo pasa la información a la siguiente neurona? Bueno, pues no solamente eso descubrió Cajal, sino que además, una vez más gracias a Juan de Carlos, hemos aprendido que solamente por el análisis de la estructura de las células nerviosas, Cajal fue capaz de imaginar en qué sentido iba a fluir la información. Y por eso pintó las famosas flechas de Cajal. Fijaos, aquí tenemos una imagen de la corteza y aquí una imagen del hipocampo. Ya sé que son, para los que no los conozcáis, son estructuras muy extrañas. No os importe eso. Fijaros que aquí tenemos dibujadas una gran complejidad. Un montón de células, de neuronas, con dendritas, axones. Aquí hay una capa, aquí hay otra capa. Y sin embargo, él, solamente por la observación de cómo estaban estructuradas estas células, pintó aquí estas flechas en las cuales era capaz de decir en qué sentido transcurría la información, y esta era unidireccional. Es incluso aún más complejo el hipocampo, en donde veis una maraña de células, capas y somas, axones y dendritas, y fijaos cómo él, al final, era capaz de poner flechas en las cuales decía: esta célula recoge la información aquí, la pasa en esta dirección y llega hasta la siguiente célula. Pero nos ha quedado por responder la primera pregunta. Muy bien, es decir, la información viaja a través de las prolongaciones de las células, y cuando llega a la siguiente, ¿qué? ¿Cómo se lo pasa a la siguiente? La manera en que se lo pasa a la siguiente es lo que conocemos como sinapsis. La sinapsis es este espacio que hay entre una célula y otra célula. Aquí tenemos el terminal axónico de una célula que está mandando una serie de neurotransmisores, que son unas pequeñas moléculas que, como su nombre indica, están pasando la información a la siguiente célula. Y esta célula tiene unos receptores que le permiten recibir esa información. O sea, estamos hablando pura y duramente de comunicación entre dos células. Y a esto lo conocemos como sinapsis. Y este es el primer punto en el que yo me voy a basar para deciros qué puede cambiar en el cerebro. Pero no me resisto, antes de pasar de aquí, de esta sinapsis, de contaros algo
Estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes, pero la verdad es que es una bonita representación de lo que es una sinapsis, pero no se parece en nada a una sinapsis real. Primero, porque este espacio no es tan grande, sino mucho más pequeño. Segundo, porque no hay ningún rayito, ni ningunas luces, ni nada por el estilo. Y sobre todo, porque veis aquí esta sinapsis que está solita y aquí hay otra y alrededor no hay nada. En el tejido nervioso no hay nada que esté vacío, está todo lleno de prolongaciones y digamos, del citoplasma, del axón y de las dendritas de las neuronas. Por lo tanto, si nosotros cortáramos un cerebro real, veríamos esto cortado en orientación transversal, mucho más cerca y, por supuesto, lleno de otras cosas. Así que me gustaría enseñaros cómo realmente los científicos vemos esa sinapsis. Para ello, fijaros el aspecto real que tiene. Aquí vemos una especie de tubo cortado, ¿de acuerdo? Aquí hay otro, y veis que todo alrededor está lleno de cosas, evidentemente. Bueno, pues esto, precisamente esto, es la prolongación de la célula que está transmitiendo la información. Y fijaros que tiene una serie de vesículas dentro de las cuales están los neurotransmisores. Esta es la dendrita, este tubo de aquí. Pues fijaos cómo las membranas están perfectamente continuas y separando una célula de la otra. Esa pequeña hendidura que veis ahí, eso es la sinapsis. Hay una, aquí hay otra, son de diferentes maneras. Y fijaros que dentro de las prolongaciones de las células hay otras muchas cosas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo mitocondrias. Mitocondrias que, como sabéis, son pequeñas fábricas de energía para las células y que son las que las permiten trabajar. Y eso es porque el trasiego de información de una célula a otra es un proceso muy costoso. Y eso es importante, como vamos a ver a continuación. Bueno, una vez que ya sabemos que la primera parada de este viaje es la sinapsis y que este es el aspecto real de la sinapsis, podemos seguir pensando en esta imagen, que es mucho más agradable y mucho más sencilla. Bueno, pues aquí vemos efectivamente un montón de sinapsis y veis que el primer punto de plasticidad, es decir, la capacidad de cambio de nuestro cerebro, es precisamente en la sinapsis. Fijaos que aquí tenemos la célula, el terminal de la célula que va a pasar la información, y esta es la que la va a recibir. Aquí tenemos las vesículas llenas de neurotransmisores que saltan al espacio sináptico, se unen a estos receptores y de ahí ya pasan la información a la siguiente célula. Hasta que llega aquí la información, y una vez que ha pasado, la señal es eléctrica. Por eso va tan deprisa y por eso podemos hacer estos pensamientos tan deprisa. Y de hecho, la cantidad de sinapsis que están funcionando ahora mismo en mi cerebro para yo poder estar hablando y en el vuestro para poder estar escuchándome y comprendiendo es inconcebiblemente grande, es de una enorme complejidad. En cambio, en la sinapsis no hay señal eléctrica, lo que hay es una señal química, porque son neurotransmisores que saltan, son moléculas químicas que saltan de un lado a otro, se unen al receptor y ahí producen un cambio eléctrico que es el que se transmite. O sea que de esta manera es como las neuronas se comunican unas con otras. Así es como funciona nuestro cerebro y de eso están hechos nuestros pensamientos. ¿Y qué es lo que puede cambiar? Pues después de cerca de 100 años o no sé si es una sensación, entre 80 y 100 años estudiando esa sinapsis, hoy día sabemos muchas cosas, muchas propiedades de esta manera que tienen de hablar unas neuronas con otras. Y sin entrar mucho en detalles, porque no tenemos tiempo para ello hoy, pero fijaros que esos cambios eléctricos que tienen lugar dentro de las células tienen muchas características. Por ejemplo, podríamos hablar de la altura de este pico, de la anchura de este pico, del tiempo que tarda luego en recuperar la célula. En una palabra, conocemos muchas de las particularidades del lenguaje, de la comunicación entre una neurona y otra. Y todas esas propiedades pueden cambiar. Puede aumentar el pico, puede aumentar el tiempo, puede aumentar la duración y, sobre todo, puede aumentar la potencia con la cual se transmite el mensaje. Como veis, como cualquier otra comunicación. Cómo se transmite, cómo se dice y cómo se escucha. Es exactamente lo mismo. Bueno, pues todas esas cosas pueden cambiar. Y a eso lo llamamos plasticidad sináptica. ¿De acuerdo? Todas esas propiedades las vamos a representar de una manera abstracta como este primer histograma. Digamos que este histograma representa todas las propiedades de comunicación entre una neurona y otra, a través de una sinapsis. Pues bien, si esto que tiene lugar, como veis, en un tiempo infinitesimalmente pequeño, dura milisegundos,
no solamente puede cambiar su rango superior y su rango menor, es decir, si una neurona habla más alto con otra, si la otra recibe mejor el mensaje o no, sino que además en función de la historia de la sinapsis, es decir, la historia de actividad de la sinapsis, no ya milisegundos, sino horas, días o incluso semanas y meses antes de usar esa sinapsis, en función de ese historial de actividad, ese rango puede cambiar. Es decir, puede elevarse o disminuirse. Y esto es muy importante. No solamente las sinapsis se pueden potenciar y pueden estar comunicándose unas con otras, unas neuronas con otras, mucho más, sino que también puede disminuirse si no se usa. Os prometí que os iba a decir un par de maneras de cambiar el cerebro. Bueno, pues esto, que es un primer cambio que podemos hacer en el cerebro, ya tenemos claro cuál es la primera forma de cambiar eso, y es usarlo. Cuanto más lo uses, más va a cambiar esa sinapsis, y cuanto menos lo uses también. Puede cambiar en los dos sentidos. El ejemplo, a esto lo llamamos metaplasticidad, porque es la capacidad de cambio del cambio. La plasticidad de la plasticidad, eso en ciencia lo llamamos siempre, ponemos metaplasticidad, como el metaanálisis, que es un análisis de los muchos análisis que se hacen. Bueno, pues si ponemos un ejemplo, aquí tenemos la plasticidad sináptica de la que estamos hablando, pero hay otros muchos tipos de plasticidad. No solamente cambian las propiedades de la sinapsis, es decir, las propiedades de la comunicación entre una neurona y otra, sino que además, si usamos mucho esa neurona, la propia célula cambia, sufre un engrosamiento, aumenta el número de ramificaciones dendríticas, esas ramas tienen mayor grosor y además incluso puede aumentar el número de pequeñas espinas que hay en estas prolongaciones, que es donde se realizan las sinapsis. O sea que la célula en sí misma cambia, no solamente ese pequeño espacio que hemos llamado plasticidad sináptica, toda la célula cambia. Pero si además la usamos mucho, ni siquiera va a cambiar solamente esa célula, sino que va a cambiar también la irrigación sanguínea de la zona. Si un área del cerebro está siendo muy utilizada, va a aumentar el nivel de la vasculatura, va a aumentar la irrigación en toda la zona. Y acordaros que hemos dicho que pensar es un proceso muy costoso. Esta es la razón de que haya una gran irrigación cuando usamos mucho una zona cerebral, porque le aportamos no solamente oxígeno, no solamente nutrientes, sino además pequeñas moléculas que hacen que las células, que las neuronas trabajen mejor. Se llaman factores de crecimiento y de los cuales hay muchos. Entonces, todos esos cambios trascienden ya a la plasticidad sináptica y los llamamos plasticidad celular. Y todo por usarlos, más o menos. Si usamos menos esas áreas, si usamos menos esas neuronas, esa neurona disminuye de tamaño y las prolongaciones también. Vamos a ver un ejemplo enseguida. Pero fijaros que, antes de pasar al siguiente, fijaros que todo esto tiene lugar en las neuronas que ya existen, las neuronas que ya tenemos en el cerebro. Pero es que encima hay algunas zonas del cerebro en donde se pueden formar nuevas neuronas. Esto lo llamamos neurogénesis. La formación de las neuronas obviamente tiene lugar durante el desarrollo, que es cuando se está formando el cerebro. Y luego en el adulto, pues eso ya disminuye mucho. Pero hay algunas regiones, y además precisamente algunas de las más importantes, como por ejemplo el hipocampo, que es donde trabajamos el aprendizaje y la memoria, pero también el estado de ánimo, depresión, ansiedad. Y también en otras regiones del cerebro que van a dar lugar células olfativas que participan obviamente en el sentido del olfato. En esas regiones se producen más neuronas, y se producen más neuronas cuanto más usamos ese cerebro. Con lo cual, además, esas células que se incorporan a las que ya teníamos, además, todas ellas pueden producir todos estos cambios. Los cambios sinápticos, de vasculatura y de la plasticidad celular. Con lo cual, hemos incrementado varios órdenes de magnitud la capacidad de cambio de esa estructura. Y por eso hablamos también de metaplasticidad. Si había una metaplasticidad sináptica, también hay una metaplasticidad celular. ¿De acuerdo? Todo ello en conjunto lo conocemos como plasticidad neural. Vamos a ver un ejemplo. ¿Os acordáis que hemos resumido aquí en esta representación abstracta todas las propiedades comunicativas entre una sinapsis? Bueno, pues ahora las vamos a poner en orden. Y lo que vamos a hacer es poner un ejemplo. Vamos a suponer esta forma de estas células. La mayor parte del tiempo, las neuronas tienen esta estructura. Una estructura que tiene una serie de prolongaciones en función de cuánto estamos usando esas neuronas. Si dejamos de usar esas neuronas de un área determinada, lo que sucede es que
el sistema está equilibrado para que esas células dejen de consumir esa gran cantidad de energía que cuesta mantener todas esas prolongaciones, todo ese citoplasma y todas esas estructuras. Y entonces empezaríamos a perder algunas de esas prolongaciones y tendríamos esta situación. Por el contrario, si usamos mucho una neurona, lo que haces es todo lo contrario, aumentas el aporte de oxígeno, el aporte de nutrientes y, por supuesto, se incrementa la maquinaria biosintética de proteínas, de receptores, de prolongaciones, y entonces tenemos una estructura como esta. Evidentemente, los cambios son a pequeño nivel son plasticidad sináptica, pero si además nos damos cuenta de cómo varía el rango de la capacidad de cambio de esas células, entendemos a qué nos referimos con la metaplasticidad. Estas son las cosas en general que podemos cambiar en nuestro cerebro. Y las podemos cambiar muy fácilmente, solamente hay que usarlas. Es así de sencillo y o así de complicado, depende de la situación, evidente. Ahora veremos en la siguiente parte de la charla dónde juega un papel el hecho de que no solamente por usarlo mucho podemos incrementar la capacidad de comunicación de las neuronas. Ya veremos que también podemos perder un poco de esa capacidad. Pero antes dejadme deciros que evidentemente todo esto tiene lugar porque puede. Todo esto tiene lugar porque nuestros genes, nuestra genética, prevé que estos cambios puedan tener lugar. Sin embargo, esto no nos explica, tener estos genes que son capaces de producir estas modificaciones, no nos explica ¿qué es lo que cambia en los genes para que estas modificaciones tengan lugar? En una palabra, tenemos todos los genes que nos permiten hacer estos cambios, pero nunca sabemos, solamente por la descripción de estos genes, no sabemos qué genes se van a expresar y cuánto. Y eso exactamente es lo que hace la epigenética. La epigenética, los mecanismos de control epigenético, son un conjunto de moléculas que, entre otras cosas, lo que hacen es controlar qué genes se expresan y cuántos se expresan. Y de esa manera, evidentemente lo estoy simplificando mucho, pero bueno, ya me entenderéis los que seáis más expertos, que estamos simplificándolo para hacer un mensaje comprensible. Lo que hacen es decirle a un gen que se exprese, o que se exprese más o que se exprese menos. Eso está correlacionado directamente con el estado de funcionamiento de la célula en función de que si se está usando más o si se está usando menos. Okay. Bueno, pues una vez que hemos visto todo lo que puede cambiar en una neurona, en el cerebro, y además hemos visto una de las formas que tenemos para cambiarlo y para cambiar cómo funciona, que es usarlo mucho, ahora vamos a contar otra manera no tan intuitiva para cambiar el cerebro. Para ello, os voy a enseñar este diagrama en el cual vamos a ver cómo los diferentes mecanismos epigenéticos pueden influir en el funcionamiento de nuestro cerebro. Y vamos a empezar, evidentemente, por la dieta. Yo creo que todo el mundo tiene claro las influencias que puede tener la dieta en el organismo, pero no está tan claro si una buena dieta o una mala dieta pueden influir en el cerebro. Desde luego que pueden hacerlo. Y para mí es el primer ejemplo claro de cómo el control epigenético y la modificación de la plasticidad pueden ser en las dos direcciones. Pueden potenciar la comunicación o pueden disminuirla, pueden inhibirla. El asunto es que una buena dieta va a producir una serie de efectos beneficiosos, mientras que una mala dieta va a tener efectos perjudiciales. En los dos casos estamos viendo la mediación de mecanismos epigenéticos y en los dos casos estamos viendo una modificación de cómo funciona el cerebro. Y eso es importante porque realmente casi en todos los casos se va a ver algo parecido. En otros casos no. Por ejemplo, en el caso de determinadas enfermedades, de tóxicos químicos o de drogas, ahí lo que tenemos son efectos negativos, netos, y evidentemente el conjunto de cambios que todas esas cosas van a producir en nuestro cerebro son evidentemente todos con el mismo perfil, un perfil negativo, un perfil perjudicial. Pero en cambio tenemos otros como los diferentes estadios psicológicos o la interacción social, que dependiendo del individuo y dependiendo de qué tipo de interacción social estemos viendo, se va a producir un cambio u otro. Así, por ejemplo, conocemos que los sujetos que están en aislamiento, que están aislados, evidentemente tienen una falta de interacción social que es muy perjudicial y que evidentemente genera una serie de problemas graves para ellos. También he de decir que
estar en contacto con muchas personas sin establecer lazos de interacción social fuertes, también probablemente puede producir los mismos problemas, aunque conozcas a mucha gente. Todo lo que tiene que ver con la medicina, es decir, la farmacología clásica o algunas medicinas alternativas, sabemos que tienen efectos directos. Estos fármacos muchas veces actúan a través de receptores que hay en las células, dentro de las células o fuera de en la membrana de las células, y tienen efectos directos. Pero también conocemos muchos efectos indirectos que van a través de mecanismos epigenéticos. Y por supuesto, ¿qué decir del microbioma o del estatus económico? Esto del estatus económico no es baladí. Se sabe perfectamente desde hace aproximadamente 10 años que cuando se analizó el nivel de metilación del ADN de determinados receptores, en este caso de receptores glucocorticoides, que son las hormonas del estrés, en niños de entornos muy empobrecidos, económicamente muy pobres, comparándolos con niños que habían crecido en entornos de un poder adquisitivo normal, había diferente capacidad cognitiva que correlacionaba perfectamente con el nivel de metilación, que es uno de los mecanismos epigenéticos, de los receptores de su cerebro. O sea que no es ninguna tontería, suena, si no se conoce, suena así como un poco exagerado, pero es una demostración directa de que el estatus económico produce cambios en tu cerebro que modifican cómo piensas. Suena duro, pero es así. Y por supuesto me he dejado para el final el ejercicio, porque es el trabajo en el que, uno de los focos de trabajo del laboratorio y en el que os voy a poner el siguiente ejemplo, y que es el otro caso que yo os decía que os iba a poner como factor de modificación de vuestro cerebro. Es el entrenamiento del cuerpo que sirve para entrenar vuestro cerebro. Bueno, en esta imagen, que es de la Organización Mundial de la Salud del año 2003, lo que se observa es que los diferentes niveles y cantidades de intensidad de ejercicio son capaces de producir beneficios. Si os fijáis, comparado con el sedentarismo, una vida activa, aquí representada con unos sujetos caminando, ya produce una variación, un incremento de los beneficios, que están aquí representados por esta línea amarilla. Evidentemente, si pasamos a niveles superiores de ejercicio, aquí por ejemplo, aquí hay unos sujetos ya corriendo, aquí ya hay unos programas de ejercicio, y dejadme decir que estos cambios de la intensidad tienen dos parámetros fundamentales en los que fijarse. Uno es la frecuencia cardíaca. Se calcula que entre el 60 y el 80% de vuestra frecuencia cardíaca máxima es muy positivo y estamos en estos niveles. Y he puesto el énfasis en lo de vuestra frecuencia cardíaca porque no es lo mismo que haga ejercicio una persona que otra. No es todo igual, y una persona que entra en la consulta del médico con un índice de masa corporal muy alto y con un sedentarismo grave, no se le puede recetar que haga el mismo ejercicio que una persona que es joven, con un índice de masa corporal más ajustado y que tiene una trayectoria vital de haber hecho más ejercicio. Se le puede decir que corra o que haga un ejercicio más intenso, pero evidentemente no se le puede decir eso a la persona que es directamente sedentaria. Y por supuesto, como veis, aquí se ha representado que cuando llegamos al ejercicio extenuante, al ejercicio de alta intensidad, se produce una especie de techo en los beneficios. De hecho, la Organización Mundial de la Salud pinta aquí un techo para los beneficios que puede seguir paralelo, que puede ser horizontal, o incluso, porque esto todavía no se ha demostrado, puede bajar. Y esto se debe a esta curva. Los riesgos o los daños potenciales que puede sufrir una persona con un ejercicio muy intenso, con un ejercicio extenuante, muy anaeróbico, compensan para mal, es decir, contrarrestan los beneficios que estamos ganando con un ejercicio moderado. Me resulta muy interesante que la Organización Mundial de la Salud ponga esto, porque hay una sana polémica en el campo en si evidentemente los efectos del ejercicio llegan a un techo y ya no aumentan, pero tampoco disminuyen, o si lo que sucede es que eso sería una curva sigmoidea, o bien son una curva en forma de campana, en forma de U, en donde a partir de determinado nivel de ejercicio empiezas a perder lo ganado. Eso se llama curva hormética, aprenderos ese nombre, extraño, porque significa que todo lo que has ganado con dosis bajas del ejercicio lo puedes perder con dosis altas. Pero eso está por demostrar. En el laboratorio estamos muy interesados en esto. ¿Y cuáles son esos efectos del ejercicio?
Pues mirad, esos efectos del ejercicio os van a sonar mucho de la primera parte de la charla. Lo primero que hace es incrementar el número y la potencia de las sinapsis, la manera en que se comunican unas neuronas con otras. Otra cosa que hacen es incrementar la arborización dendrítica, tanto el número como el grosor. Os recuerdo que esto eran cambios que tenían lugar tanto en la sinapsis como en las células y que llamamos plasticidad sináptica y plasticidad celular. Pero además también incrementa la cantidad y la actividad de las mitocondrias, que son necesarias para proveer de energía a las neuronas y a las células que están participando en hacer ese funcionamiento cerebral, esos pensamientos. Y claro, ¿cómo no? Incrementa la neurogénesis. Aumenta el número de neuronas que se unen al conjunto de las que ya teníamos para generar esa metaplasticidad. Y como os he explicado antes, si cambia cómo hablan las neuronas unas con otras, si cambia el número de neuronas y si cambia la actividad que están haciendo, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Cómo funciona el cerebro? Y si cambia el funcionamiento del cerebro, ¿eso qué quiere decir? Que cambia nuestra conducta. La primera cosa que cambia con el ejercicio es el estado de ánimo. Aquí representado por esta imagen que se supone que es alguien que sale de un tiempo muy malo y se pone a caminar y viene un tiempo soleado. Bueno, aparte de la inocencia del dibujo, viene a representar los efectos antidepresivos y ansiolíticos del ejercicio. Pero también tiene efectos en la cognición. Aquí os he traído una representación rápida. Cada puntito rojo es una persona y lo que se representa es cómo de bien hizo una serie de pruebas matemáticas y de lenguaje. Y lo hacían mejor cuanto más consumo de oxígeno, que es como una de las maneras habituales en que medimos esto en seres humanos, cuánto ejercicio estaban haciendo. Cuanto más ejercicio hacían, mejor puntuación tenían en las pruebas matemáticas y de lenguaje. Y he dejado para el final, y no menos importante, los beneficios del ejercicio en las enfermedades neurodegenerativas. Se sabe, y se sabe no solamente en seres humanos, sino analizando durante décadas la situación en animales de laboratorio. Aprovecho para decir que los animales de laboratorio son muy necesarios en nuestra investigación porque nos permiten hacer cosas que no podemos obviamente hacer en los seres humanos, que es analizar los mecanismos celulares y moleculares. Así que aunque todos los investigadores estamos totalmente concienciados en que hay que disminuir el número de animales y hay que tratar de que desaparezca a largo plazo el trabajo con animales de laboratorio, a fecha de hoy es imprescindible y no podemos evitarlo, porque si no, no podríamos saber cómo funciona el cerebro. Entonces, tanto en animales como en seres humanos se sabe que el ejercicio físico obviamente no puede evitar que aparezca la enfermedad neurodegenerativa, pero puede retrasar la aparición de los síntomas y puede minimizar el impacto de esos síntomas. Y la buena noticia, o una de las buenas noticias, es que no importa a qué edad empiezas a hacer ejercicio, no importa que toda tu trayectoria haya sido a lo largo de tu vida sedentaria, tanto en animales como en seres humanos, si empiezas cuando ya en una edad avanzada a hacer ejercicio, ya vas a recibir todos esos beneficios que estamos viendo aquí en pantalla. Todos esos beneficios, evidentemente, en menor escala que si hubieras estado haciendo ejercicio toda tu vida, lógicamente. Y vemos aquí en detalle cuáles son esos beneficios en un caso de envejecimiento. No solamente cosas que ya nos van sonando, como por ejemplo problemas en la comunicación entre neuronas o el deterioro cerebrovascular, con lo cual vamos a tener menor aporte de oxígeno y de nutrientes, sino que además hay una serie de cosas, como por ejemplo la inflamación del tejido, el estrés oxidativo, que es consecuencia directa de cómo funcionan las células en el cuerpo humano, a base de quemar oxígeno y generar energía. Se incrementa se acumulan por un problema de la reparación del ADN, se acumulan problemas genéticos, los residuos de nuestro metabolismo también se acumulan, empiezan a funcionar mal las mitocondrias y se reduce la cantidad de células madre que produce la neurogénesis adulta de la que hemos hablado. En cambio, en personas con un cerebro alerta, y fijaros que hablamos de actividad física y cerebro alerta. Y esa es la conexión entre la primera cosa que os he dicho, que es usar el cerebro, y la segunda cosa que os estoy diciendo, que es usar el cuerpo. ¿Por qué hay esa relación entre usar el cuerpo y usar el cerebro? Pues porque a lo largo de la filogenia, cuando un animal se mueve más, tiene que abarcar más territorio, y por lo tanto tiene que aprender más y recordar más dónde está. Dónde están los depredadores, dónde está el camino de vuelta a casa, dónde está el nido, en fin, una serie de informaciones de tipo espacial, que además no casualmente son las que procesa el hipocampo, y que están en relación directa con cuánto me muevo, cuánta información tengo que procesar. Y por eso el cerebro reacciona generando una mayor capacidad de,
de procesamiento de información a medida que cuanto más nos movemos, más trabajamos el cerebro. Evidentemente en el ser humano eso no es necesariamente así, porque nosotros podemos tener una gran actividad sin movernos de la silla. Pero bueno, eso no quiere decir que nuestra capacidad cerebral no se vea aumentada también por hacer ejercicio, o al menos por no ser sedentarios. Y entonces, efectivamente, como os podéis imaginar, pues se optimiza la transmisión, se incrementa la circulación y el aporte de energía, hay menor inflamación y menor estrés oxidativo, la reparación de las pequeñas mutaciones, de los pequeños cambios que se pueden, errores que se pueden producir en la replicación del ADN mejoran, el procesado de los residuos metabólicos, la función mitocondrial se incrementa y, por supuesto, como hemos dicho, incrementa la neurogénesis. Y todos esos cambios se producen si empiezas a hacer una vida activa en la vida ya siendo muy adulto. Evidentemente mucho más si, lógicamente, llevamos toda una vida de actividad. Efectivamente, esto resume lo que hemos dicho, lo que el enemigo a batir es el sedentarismo. Y evidentemente lo que queremos es un ejercicio personalizado a largo plazo, porque no es lo mismo empezar a hacer ejercicio que ya acumulas beneficios en cuanto te pones simplemente a caminar. Si eres una persona que ya tienes otra forma física, evidentemente vas a acumular todavía más beneficios incrementando la cantidad, el tiempo y el esfuerzo que empleas en hacer ejercicio, lo que hemos hablado de la frecuencia cardíaca. Evidentemente no seré yo quien diga que hacer llegar al otro extremo, que es a las ultramaratones y todo esto, evidentemente vaya a ser malo, eso habría que demostrarlo, pero desde luego lo que sí está claro es que esta progresión es buena. Lo que no podemos hacer es levantarnos del sofá, evidentemente, para ponernos a hacer ejercicio. Vamos a pasar por aquí. Aquí yo había preparado una serie de vídeos, pero por razones de derechos no podemos mostrarlos. Y entonces me falta por explicar, pero ¿qué es exactamente qué es lo que pasa cuando hacemos demasiado ejercicio o un ejercicio muy intenso para el cual no estamos preparados? Acordaos la famosa curva de posibles daños o de posibles riesgos que decía la Organización Mundial de la Salud cuando hacemos demasiado ejercicio. Y es que perdemos parte de las ventajas. Me juraría que esto estaba en español, pero mira, se ha quedado en inglés. Y lo que hacemos aquí en esta imagen de la izquierda, que es una representación de este mismo año de los problemas del estrés, que ha lanzado en un documento reciente de la Organización Mundial de la Salud, pero si nos vamos a los de la derecha, que son los problemas que tenemos en cerebro, observáis que ya os empieza a sonar siempre lo mismo. Tenemos una regulación a la baja de una serie de receptores, atrofia del árbol dendrítico, como veis, siempre se repiten las mismas cosas, pero ojo, en las dos direcciones. Con el ejercicio moderado y con el uso normal del cerebro, parece que se incrementan esa serie de parámetros. Pero ahora estamos viendo que con el estrés, los mismos parámetros los vamos perdiendo. Eso también es plasticidad. Por desgracia. Y ahora explicamos por qué. Fijaros que tenemos menor neurogénesis, disminuye la expresión de una serie de receptores, la potenciación de la sinapsis es menor y al final lo que tenemos es un deterioro cognitivo. O sea que si nos pasamos en el ejercicio que hacemos, lo que estamos teniendo es estrés. Y ese estrés produce exactamente el otro extremo de la plasticidad. Y si me preguntáis, que sería lo más adecuado, que me preguntáis, ¿pero por qué el sistema permite esto? Pues esto, en principio, la manera en que en la neurociencia tenemos de entender esto es la siguiente. Fijaos que las situaciones de estrés están previstas en la naturaleza. La liebre, cuando le persigue el lobo, tiene que salir corriendo, así que más vale que se estrese. Y el lobo, que se muere de hambre y tiene que comerse a la liebre, más vale que se estrese para capturarla. Si el lobo captura a la liebre, ya dejo de citar el caso, pero si se escapa la liebre, una vez que la liebre se escapa y el lobo deja de perseguirla, se acabó el estrés. No hay más estrés. Y esto en el ser humano también debería ser así. Pero en la civilización moderna estamos muy acostumbrados a que hay un montón de situaciones sin tener que escapar de un tigre ni tener nosotros que capturar una liebre en las cuales estamos bajo los efectos del estrés. Y además cronificamos ese estrés. Cuando cronificamos ese estrés estamos incurriendo en una situación totalmente anómala. Pero antes de llegar a eso vamos a explicar por qué el estrés produce todos esos cambios. El cerebro es lo que más consume. Estamos viendo el aporte de riego sanguíneo, las mitocondrias, es como funcionan las neuronas. Cuando hay que salir corriendo detrás de una liebre o cuando hay que escapar del lobo, hay que utilizar una serie de automatismos. No es momento para pensar.
Así que el sistema ha evolucionado empleando toda la energía posible en correr, en escapar o en cazar. Así que todas esas cosas no son necesarias, así que el sistema las reduce para que consuman menos. Y eso sucede en todos los casos, en los seres humanos también. Pero ¿qué pasa si lo cronificamos? Si lo cronificamos, estamos generando todos esos cambios sin necesidad de reducir nuestro coste metabólico, porque no estamos huyendo de nada ni estamos capturando ninguna la comida que se nos escapa. Y esa es la razón de que hay que tener cuidado cuando llegamos a los niveles en los cuales el estrés está intentando que dejemos de gastar energía en el cerebro para otras cosas. Y entonces genera una serie de efectos nocivos que nos están haciendo perder todos los beneficios que habíamos conseguido con un ejercicio moderado. Bueno, pues nada, esto me lo salto porque es otro de los vídeos. Y entonces, dejadme resumir hasta aquí. Hemos visto cuáles son los cambios que tenemos en el cerebro. Hemos visto dos maneras de inducir esos cambios, que son el ejercicio físico moderado y usar el cerebro. Y ahora ya me reservo para la parte final de la charla una pequeña sorpresa para los que no lo sepan, y es que no solamente podemos ser escultores de los cerebros nuestros, sino de los de otros. Por supuesto, no voy a entrar aquí en el control mental ni en convencer a otro de nuestras ideas, sino en cómo podemos ser escultores en el sentido que venimos diciendo hasta ahora de los cerebros de otros. Y la razón es porque los efectos del ejercicio se heredan. Por supuesto, podríamos entrar en el debate de cómo es posible que los caracteres adquiridos se hereden, pero bueno, no vamos a entrar en ese debate. A lo mejor hay oportunidad luego durante las preguntas para entrar en ello. Pero dejadme que os cuente que durante décadas hemos visto que había un montón de factores ambientales, entre los cuales está el estrés, las dietas altas en grasa, pero también las dietas excesivamente restrictivas, la irradiación, que producían una serie de efectos negativos en los seres humanos que a través de las células germinales, ya sean espermatozoides o óvulos, pasaban a la siguiente generación, generando un montón de efectos nocivos, como por ejemplo obesidad, diabetes, enfermedades hepáticas, enfermedades en la próstata, en el timo, en la glándula mamaria, también enfermedades cardiovasculares. Y esto se ha observado no solo en seres humanos, sino también en animales de laboratorio. Así que, independientemente de lo que luego discutamos respecto a la herencia de los caracteres adquiridos, esto hace más de 30 años que se está sabiendo y que están avanzando mucho el conocimiento de los mecanismos moleculares que lo median. Bien, así que varios laboratorios, de los cuales se encuentra el nuestro, nos interesamos en saber, caramba, parece que solo se hereda lo malo, no se va a heredar nada bueno, así que pensamos, como es lógico, en el ejercicio. Así que lo que hicimos fue poner a unos ratones a correr y, evidentemente, analizamos sus cerebros y su conducta para ver si se producían los cambios que ya hemos dicho que se acumulan. Y como no podía ser de otra manera, pues estos animales que corrían pues tenían mayor actividad en las mitocondrias, mayor neurogénesis, una serie de cambios genéticos muy importantes y, por supuesto, esto unido a todo lo que se conoce hoy día en la literatura, no solamente por nuestro trabajo, ya sabemos que hay una serie de cambios epigenéticos que son los que controlan que todo esto esté sucediendo. Y el resultado de todo esto, como ya os podéis imaginar, es que los ratones son más listos. Muy bien, a continuación cogimos a estos ratones, los cruzamos y obtuvimos una camada. Y es importante recordar que la camada es sedentaria. Los únicos que han corrido son los padres. Y entonces analizamos el cerebro y la conducta de estos animales y, sorpresa, tienen exactamente los mismos cambios cerebrales que los padres y además son más listos. O sea, si lo queréis más crudo, porque los padres han corrido, los hijos son más listos, así, sin más. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Esto pasa, bueno, hay muchos cambios que pueden estar mediando esto, pero nosotros lo que hemos observado es que uno de los muchos mecanismos epigenéticos que hay, que son los microARNs, que es algo con lo que todo el mundo ya empieza a estar familiarizado, porque ahora con la pandemia las vacunas, muchas de ellas están hechas con ARN, así que todo el mundo le empieza a sonar eso. Y entonces nosotros lo que hemos visto es que hay unos ARNs muy pequeños, por su nombre, microARNs, son de cadena muy corta, que lo que hacen es que se meten dentro de los espermatozoides, porque nosotros solamente lo hemos estudiado de momento en machos, aunque estoy completamente convencido de que en
en hembra será exactamente igual, con los óvulos. Y lo que hacen es que se meten dentro de los espermatozoides en el momento en que están madurando, a través del conducto del epidídimo, que es donde se forman. Y esos microARNs, lo importante que hay que tener en cuenta es que hay una batería de microARNs que se fabrican y se meten dentro de los espermatozoides por ejercicio, que son distintos de los microARNs que se forman con el estrés. Es decir, que de la misma manera, el estrés y el ejercicio pueden... de la misma manera, quiero decir, a través de los microARNs, no del mismo microARN, estos se conocen con unas numeraciones complejas, pues hay una serie de microARNs que se producen en el caso del ejercicio y producen efectos beneficiosos, y otros en el estrés produciendo efectos perjudiciales. De esa manera es como se transmite eso. Y hasta aquí el viaje que os había propuesto. Dejadme que tenga la oportunidad de agradecer a mi equipo, que por parte está por allí detrás, y los equipos de los laboratorios, como vosotros sabéis, cambian continuamente, así que aprovecho para homenajear en esta fotografía a todas las personas que han pasado por el laboratorio en estos 15 años y que obviamente no están todos aquí. El mensaje final, que no os voy a poner por los derechos de YouTube, si no le das al play no funciona, ¿no? Vale, ok. Lo que os iba a decir es que en la película de Forrest Gump, que esto es un fotograma de la película de Forrest Gump, hay una secuencia en la que el protagonista se levanta de la silla, se pone la gorra y se pone a correr. No hace falta nada más, no hace falta nada más. Hay que batir al sedentarismo y lo que hay que hacer es correr. Pero en la misma película, un poco más adelante, hay una secuencia en la cual, después de mucho correr, el protagonista se para. Se da la vuelta y dice, estoy cansado, me voy a casa. Lo importante no es batir marcas, ni correr más deprisa ni más lejos que tus amigos o que tus amigas. Y está muy bien lo de testar vuestros límites, pero testarlos en otra cosa. Porque si en lugar de acumular microARNs que producen efectos beneficiosos, acumuláis los del estrés, perderéis todo lo ganado e incluso peor. Entonces, cuando os sintáis cansados, iros a casa, pero lo importante es no ser sedentario. En los últimos tiempos habréis visto probablemente Bueno, es recurrente que haya anuncios de este tipo en televisión y en radio, pero después del verano se han acumulado dos nuevos. En uno de ellos se ve, no diré la marca, se ve a una persona haciendo deporte y que de repente se echa mano a la rodilla porque le duele. Entonces se anuncia el producto y dice, usa no sé qué, no te pares ni aunque te duela. Pues no. Eso es lo único que te está anunciando, es una lesión. Si te duele, tendrás que hacer varias cosas. Pero de momento seguro parar. Claro, esto es un mal consejo para los vagos, ¿no? Porque no vale decir, bueno, es que a mí en cuanto doy dos carreras, dos zancadas ya me duele. Pero evidentemente, si lo que nos proponemos es por nuestra salud y no por las marcas, por testar nuestros límites, ni por ser más que el otro, ni menos que aquel, lo importante es hacer ejercicio. Si ya haces ejercicio, que basta con andar, puedes caminar más deprisa, incrementar un poco tu frecuencia cardíaca, y cuando eso ya esté asimilado en tu vida, entonces puedes pasar a etapas posteriores. Pero eso de correr por correr, y si te duele, te das no sé qué, y sigue corriendo y machácate la rodilla, eso evidentemente es un error. Y nada, el vídeo de despedida, que tampoco os voy a poner, era una secuencia de la película Carros de Fuego, de nuestro querido Hugh Hudson, una película de 1981 con una maravillosa banda sonora. No, que se nos escapa. Con una maravillosa banda sonora de Vangelis, y en donde se los ve corriendo animadamente por la playa. Ya sé que la secuencia es en cámara lenta, pero si la tenéis en vuestra cabeza, el espíritu que se respira es de un ejercicio moderado. Pocos minutos después, en la misma película, se ve una carrera dentro de un claustro universitario en donde los tipos no hacen más que correr, correr y correr a toda velocidad con todo lo que les da su cuerpo para ganar la carrera, evidentemente, porque se trata de eso, de atletas olímpicos. Eso lo único que conduce es a un montón de adrenalina, a un montón de glucocorticoides, que lo que hace es matar células y producir microARNs de los negativos. Y esta era la propuesta y este es el viaje. Muchas gracias. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Allí hay una? Tengo dos, creo que una.
Sí, sí. El estrés es muy subjetivo. Quiero decirte, mi hermano dice, joder, ¿vas por un día estresado? No, yo no estoy estresado. Pues me estresas a mí porque te veo. Y yo, pues oye, sí, me pongo una agenda 25 cosas, voy corriendo, pero disfruto y tal, y al final haré 20. Si me pongo 5, hago 3. Yo no noto a mí ese estrés, que quizás poco desde fuera, joder, me cansa, tío, te vas a agobiar, tal, ¿no? Entonces yo he oído lo del estrés bueno y el estrés malo. Un comentario. Efectivamente, el estrés es con natural al ser vivo, como hemos dicho, y cumple los propósitos que tiene, y es la supervivencia. En el ser humano hemos sublimado nuestra manera de entender la biología e intentamos siempre superarnos, y eso está muy bien. Si tú con un poco de estrés eres capaz de hacer más que el día anterior, fantástico. De hecho, existe una cosa que se llama la adaptación al estrés. El estrés, precisamente, es el ejemplo paradigmático de curva hormética. Es decir, al principio, incrementar la tasa de actividad en general es bueno, hasta que llega un punto que depende de cada persona, como bien dices, y depende de cada persona, de la capacidad de cada persona, a partir del cual empieza a cronificarse los efectos negativos. Para mí, la clave de lo que acaba de la clave de la respuesta a tu pregunta la has dicho tú. Me ha parecido decir que disfrutas. Pues ya está todo dicho. Ya está todo dicho. Si una persona corre mucho y al final se puede sentir cansado, puede tener medidas objetivas que podemos medir, que podemos hacer mensurables, como por ejemplo los niveles de cortisol en sangre. Los niveles de cortisol en sangre, si son muy altos, van a ser malos si se cronifican. Ya te lo pases tú todo lo bien que te lo pases. Y si la metilación del ADN de determinados receptores de tu cerebro se está acumulando, ya te lo puedes pasar tú todo lo bien que te lo pases, que estarás acumulando problemas. Pero no me quiero centrar en eso, me quiero centrar en si además no te lo pasas bien, porque te duele, porque acabas totalmente destrozado la carrera, porque no puedes ni con tu alma los próximos 3 días, o sea, que ni siquiera te lo estás pasando bien, pues entonces yo creo que ya está claro. Por supuesto que es subjetivo, pero hay una serie de cosas que son objetivas. Ejemplo, que son... Y digo, vacaciones para descansar, para tirarte una playa y no hacer nada, pues eso a mí me agobiaría. Bien, pues porque tú, de manera culturalmente, has desarrollado un gusto y una afinidad, digámoslo así, por hacer cosas. Y entonces tú te encuentras a gusto haciendo muchas cosas. Por el contrario, haciendo pocas, pues no te encuentras a gusto. Eso un león no se lo plantea. Un león caza o no caza y a dormir. Claro, porque está en su naturaleza. Bueno, yo me gustaría saber cuánto caminaban o dejaban de caminar o cuánto se movían o cuánto ejercicio hacían los neandertales. Eso es algo que nadie ha desarrollado, pero mientras eso no se sepa, lo que está clarísimo es que el nivel de actividad que tenemos ahora, en general, según la Organización Mundial de la Salud, es muy malo porque tenemos una epidemia, ahora que estamos con eso del COVID, una epidemia de sedentarismo. Y que además es especialmente grave a partir de un informe de finales del 2019 de la Organización Mundial de la Salud que dijo que hay una epidemia de sedentarismo en los jóvenes. Quiero pensar que será pues por el uso de ordenadores o de consolas o de yo no lo sé, eso no lo sé. La verdad es que eso también es muy discutible porque eso es actividad cerebral. Eso también es actividad cerebral y actividad cognitiva. O sea que tampoco, o sea, yo lo que creo es que lo importante es el equilibrio. Es decir, el equilibrio entre cuánto tiempo pasas sentado mirando un ordenador y levántate a hacer ejercicio, porque como estamos viendo, a cierto nivel es muy beneficioso. Entonces, puesto que hay una epidemia de sedentarismo, es evidente que hay que romper la batería y decir, hay que trabajar y hay que trabajar el cuerpo, hay que entrenar el cuerpo y hay que entrenar el cerebro. Ahora, también hay una epidemia, hace años siempre hemos dicho que el Día de los Enamorados lo había inventado un famoso centro comercial, ¿no? Bueno, pues la manía por correr la ha inventado el otro, ya sabéis todo cuál, porque ahora parece que todos los problemas del universo se solucionan corriendo. Y además corriendo lo mismo todo el mundo, unas carreras de 10 kilómetros. Evidentemente 10 kilómetros si corres despacio no es muy terrible, pues depende de tu índice de masa corporal, depende de tu forma física, depende de cómo tengan las rodillas, depende de cómo tengan los tobillos y depende de cómo tengan las caderas. Y si eso se estropea, no es una cuestión subjetiva.
Por supuesto, en la civilización occidental, este es un mensaje muy peligroso, porque en la civilización occidental funcionamos a base de la cultura del esfuerzo, lo cual está muy bien. Lo que pasa es que hemos hecho simétrico el significado de la cultura del esfuerzo con la cultura del sufrimiento, y eso es lo que no funciona. La cultura del sufrimiento, pues que la sufra el que quiera, pero eso tiene un nombre, además es una patología. Sufrir porque sí no es correcto, porque si no, pues el cerebro estaría hecho de otra manera. Sufrir es importante cuando está en juego tu vida o algo que es muy importante para tu vida. Obviamente la supervivencia es la driving force más importante que tenemos en los seres vivos. Pero si tu supervivencia no está en juego, el sufrimiento está fuera de lugar. El esfuerzo sí, el sufrimiento no. Entonces, por ejemplo, se suele hablar en neurobiología del deporte y en neurobiología del ejercicio, se suele mucho hablar de fatiga. Y la fatiga hay maneras objetivas de medirla. Pero es muy peligroso hablar de fatiga a base de test de autoevaluación, en donde la gente reporta subjetivamente su fatiga. Porque hay gente que dice que tiene fatiga prácticamente no haciendo nada, y hay gente que después de haberse pegado una gran paliza no siente fatiga. Con lo cual eso es tan subjetivo que realmente no nos sirve. A no ser que tengamos alguna manera de medir, evidentemente, la supuesta fatiga. El estrés del músculo, por ejemplo, el estrés del cerebro a través de test, en donde cuando has terminado de hacer un ejercicio muy extenuante, muy vigoroso, baja tu capacidad cognitiva de hacer test matemáticos, evidentemente, porque estás en eso, estás en emplear toda la energía para correr y no para que funcione tu cerebro. O sea que te doy totalmente la razón en que es una cosa subjetiva, muy difícil de medir, pero hay maneras de medir, ¿eh? Hay maneras de medir cosas y de medir manera de diferenciar lo que es un vago y lo que es una persona que ya está entrando en el terreno de la fatiga. ¿Y tenías otra pregunta? O... Sí, una que es un poco, por mí, amigo, bastante incorrecta. Ah, venga, son las que nos gustan. ¿El qué? El sedentarismo. Ah, en la pandemia. Epidemia, sí. Ah, la epidemia de sedentarismo. Vale, vale. Resulta que aquí nos presenta pues los beneficios del ejercicio para el cerebro. Si eso lo unimos, pues estamos cada vez con, bueno, aparecen enfermedades degenerativas. Al final, si a eso le unimos todo el desarrollo, el coste de los equipos de investigación, los hospitales y demás, todos tenemos derecho a una sanidad. Nadie quiere tener el deber de salir a hacer un ejercicio. ¿Sabes dónde voy? Es decir, ¿cómo se podría obligar, eso parece que es la palabra prohibida, a la gente? Y si yo me quiero beneficiar de la salud, de los equipos de investigación, etc., pues tendré que poner algo de mi parte. Pues oye, si está demostrado que tengo que hacer algo de sentido, todos tenemos que hacer algo de sentido. De hecho, ya entiendo esto de la pregunta. Si es... el que se vaya de botellón, pues coño, no tiene la vacuna. Efectivamente, la pregunta no es en absoluto políticamente incorrecta, pero sí lo podría ser la respuesta. Así que me voy a cuidar mucho de decir lo que pienso, y lo voy a decir, voy a ceñirme a la neurociencia, que es para lo que estamos aquí. Estamos celebrando la vanguardia de la neurociencia y los 100 años del Instituto Cajal. Entonces, lo que sí es verdad es que eso ni siquiera es la primera vez que se plantea. Hace años se planteó, por ejemplo, que aquellas personas que tuvieran determinados grados de obesidad podrían ser rechazados en sistemas de salud. Y recientemente, ya más en la línea de lo que estamos hablando ahora, hay una entidad bancaria, que no voy a decir el nombre, pero no por nada, sino porque es que no me acuerdo, hay una entidad bancaria que te regala con la cuenta corriente una pulsera de actividad. Y si demuestras que has hecho más ejercicio o más pasos de un nivel X, esto parece ciencia ficción, parece totalmente ciencia ficción, pero es real, pues entonces tenías una serie de beneficios, una serie de ventajas, una serie de descuentos o no sé qué. De ahí a pensar, que podemos organizar una estructura social en la cual obliguemos a las personas a hacer determinadas cosas porque son buenas para su salud, a mí me recuerda un poco a Un mundo feliz, y hasta ahí puedo leer.
Sobre todo porque esta cultura nuestra ha desarrollado la idea de que los gordos son gordos porque quieren y que los sedentarios son sedentarios porque son vagos. Y la neurociencia se ha encargado de demostrar que los gordos comen porque tienen un problema en su hipotálamo. No comen porque quieren. Y la gente que hace muy poco ejercicio, habría que ver por qué hace poco ejercicio. Probablemente tiene un alto nivel de actividad intelectual, por ejemplo, en una consola o leyendo un libro, no lo sé. Y entonces se le va el tiempo en eso. Habría que convencerle de que salga a hacer ejercicio, no cabe la menor duda. Que pase, que se compre un audiolibro, ¿no? Y así hace las dos cosas al mismo tiempo, no sé. Pero realmente obligarle a que haga las cosas, yo no acabo de verlo. ¿Y otra pregunta por ahí? Bueno, rompe un poco la dinámica que llevamos, pero es que en el caso de los ratones que has planteado, me surge la duda de que si esos beneficios pueden ser acumulativos, es decir, si de repente los hijos hiciesen también deporte, aparte de los beneficios que obtenían de los parentales, se les pudiese sumar. ¿Sabes hasta qué punto acumulativo sería? Esa es una pregunta recurrente. Si los hijos hacen ejercicio, pues entonces serán todavía más listos, y serán más listos, y hasta dónde tiene, ¿qué límite tiene ser listo? Pues mira, el mismo límite que tiene que el cerebro es como es, y por mucho que crezcan las ramificaciones dendríticas, llega un momento en que ya no caben más ramificaciones dendríticas. Otra cosa distinta es el espacio para la sinapsis, pero si cada micra cuadrada de superficie de célula estuviera llena de una sinapsis, yo no sé si eso iba a ser bueno. Efectivamente, el cerebro tiene un cierto límite, o al menos es lo que nos parece ahora mismo con el nivel de conocimiento que tenemos, y evidentemente una vez que entramos en este terreno de la ciencia, aquí entramos en otro problema, en un problema añadido, y es, sabemos aquello que podemos medir. Cuando dentro de 100 años sepamos medir las cosas de otra manera, ya contestaré distinto. Bueno, yo no, dentro de 100 años no. Pero lo que quiero decir es que hay un límite en el nivel de pruebas cognitivas que yo le puedo hacer a un ratón. Por lo tanto, cuando ese ratón ya lo haga perfecto, ¿ya qué más puede acumular? No podríamos decir eso. Pero además piensa otra cosa. Si el padre por correr, los parentales por correr tienen una serie de efectos acumulados por efecto del ejercicio, y los hijos también los hacen, si los hijos también corren, bueno, pues seguirán teniendo lo mismo. Nunca voy a saber qué es lo que viene del padre y qué es lo que viene de ellos. O sea, a no ser que fuera unos efectos tan escalables que no tuvieran límite y entonces yo pudiera llegar a la luna con eso, pero no lo veo viable. Otra faceta, otra manera de entender la pregunta que tú has dicho es no tanto si se pueden acumular como hasta dónde llegan. Es decir, si pueden llegar a los nietos, teniendo en cuenta que los hijos no corren, pero son más listos. Pues eso te lo responderé el año que viene, que es justamente lo que estamos haciendo en el laboratorio. Por cierto, si os interesa, como todo en la neurobiología del estrés nos lleva 30 años de ventaja, En los expertos de neurobiología del estrés sí se sabe que sí llega a los nietos y a los bisnietos. Luego empieza a diluirse y desaparece. Justamente de eso, igual que los buenos beneficios se pueden transmitir a la descendencia, el estrés también. ¿Ahí cuál sería la ventaja en un organismo natural, digamos, de transmitir el estrés? Evidentemente no podemos nada más que hipotetizar para qué puede servir eso. Y la hipótesis más aclamada en el mundo de la neurociencia, yo te la enuncio. ¿Te la crees o no te la crees? La hipótesis más aclamada es que esta herencia de caracteres adquiridos, tanto por el estrés como por el ejercicio, pero vamos a centrarnos en el estrés, que es tu pregunta, tiene por objeto preparar a la siguiente generación para un mundo que aparentemente va a ser mucho más estresante que el de los padres. Es decir, en un mundo mucho más estresante va a haber mucho más elementos en los cuales tú puedes perder la vida. Y entonces lo más interesante es que esté súper activado todo tu sistema endocrino, neuroendocrino de respuesta al estrés. Incluso en perjuicio de tu capacidad cognitiva. Porque si tú eres muy listo pero no estás preparado para un mundo estresado,
pues probablemente no vas a sobrevivir. Como no vas a sobrevivir, quiere decir que no vas a llegar a la edad de reproducción. Por lo tanto, no te vas a reproducir y la especie se va a morir. Entonces, ¿para qué queremos una especie muy lista muerta? Entonces, esa es la teoría. La teoría es que esos cambios plásticos están ahí pensados para sobrevivir cualquier eventualidad negativa. Con la esperanza de que ya cambiarán las cosas, ya irán las cosas mejor y entonces tendremos crías muy listas que no saben responder al estrés, porque como ya no hay tanto estrés. Esa es la teoría. Y por eso esos cambios se hacen epigenéticos, de ida y vuelta, en las dos direcciones, porque las dos tienen ventajas según en qué circunstancias nos encontremos. Pero lo importante no es que cambien en un sentido, sino que se puedan revertir. Si somos muy listos, pero luego resulta que no vamos a tener información que manejar, entonces ¿para qué consumir tanto? Entonces hacemos que las neuronas no estén tan enormes, ¿no? Y no consuman tanto. Por el contrario, si en una situación de estrés lo que tenemos es que tener el menor consumo para generar la mayor cantidad de energía que permita la supervivencia. Pero si ese estrés desaparece, volvemos a tener un entorno que permite que las neuronas estén en un estado mucho más normal, mucho mejor, vamos a decir estado normal, no sabemos qué será eso, un nivel medio, con objeto de tener el máximo desarrollo posible de las facultades cognitivas. ¿Más preguntas? Yo quería dar las gracias, porque yo he venido por divulgación por Eidura y es que ha sido súper práctica la charla. Bueno, sí. Me gusta que me digas eso porque uno sí. En estas circunstancias nunca sabe si está diciendo demasiadas palabras extrañas o súper interesante, porque en la experiencia por el tema de la pandemia, yo que nunca había teletrabajado, evidentemente, o sea, la plasticidad del cerebro, cómo me tuvo que adaptar a la situación de urgencia cuando en marzo tal, o sea, yo cuento esto como una anécdota, de verdad, me tuve que, hacer esa plasticidad que a lo mejor vino del cerebro, de la situación de emergencia que nos embocó a todos en marzo, me tuve que meter en casa, entonces nunca había teletrabajado, el teletrabajo me ha hecho esa foto de la depresión, encima no he hecho ejercicio, con lo cual yo soy muy activa y tengo ese estrés de hacer cosas y que me ha faltado, y o sea, tengo ganas de salir de esto, pero por el encierro que tengo, o sea... Pues recuerda que ya no hace falta ni salir de casa como Forrest Gump para hacer ejercicio. Ya. Por el tema de hacerlo todo, ¿con qué? ¿Con las...? Bueno, si no podemos batirlas, unámonos a ellas. Hay montones de aplicaciones que te permiten hacer ejercicios en casa. Si es que no sabes hacer una rutina de ejercicios, estas aplicaciones te lo dan. Y si eres... aficionada o hay alguien en casa aficionado a los videojuegos y tenéis algún tipo de consola, además de matar zombies, también hay juegos que sirven para hacer ejercicio y para hacer el mejor ejercicio que existe, porque aúna ejercicio físico con divertimento y es bailar. Además, bailar, que por supuesto también lo puedes hacer solo, pero también lo puedes hacer con alguien, con lo cual ahí tienes interacción social y enriquecimiento ambiental, tienes todo ya. A mí, siempre que alguien me hace una pregunta que es la meditación, puntos suspensivos, le obligo a que termine la pregunta, porque ¿a qué quieres saber de eso? Por ejemplo, está de moda el mindfulness y tal, ¿no? O sea, además de quitar el estrés, que quitar el estrés porque te concentras, ¿se ha demostrado que sea capaz de hacer algo más? Mira, yo tengo mi propia visión de eso, del mindfulness y de todo eso, y basado en la experiencia que yo tengo de la literatura que leemos. Aunque yo no soy el más indicado para responder a eso, pero afortunadamente tenemos en el laboratorio gente que sabe mucho más de eso, pero bueno, yo te cuento mi visión. Mira, hay un montón de cosas que la medicina, tanto la moderna como la tradicional, ha puesto a disposición como una batería de herramientas para determinadas patologías. Por ejemplo, empiezo con un ejemplo que me viene al pelo y luego acabo con el mindfulness. Después de la Segunda Guerra Mundial y de todas las situaciones que hubo en todo el planeta, y ahora vamos por el mismo camino con la pandemia, si dura demasiado, en la segunda mitad del siglo XX había una epidemia de depresión.
una epidemia de depresión. Y entonces el mensaje era convencer a la población, a un porcentaje muy elevado de población que no le encontraba sentido a la vida y que no tenía capacidad de luchar, habría que convencerles, digamos, con mensajes que les demostraran que hay muchos motivos para vivir y que hay que ser feliz. Y entonces son todos estos mensajes que ahora que ya no hay epidemia de depresión, se nos han quedado ahí como una especie de inercia de ser feliz a toda costa. Parece que, es que hay que ser feliz y si no te meten en la cárcel. No, mire usted, es que eso sirvió, el propósito que sirvió cuando sirvió. Ahora déjeme usted que yo esté triste cuando me apetezca. O sea, no hay siempre que estar... si no tienes la depresión, si no tienes la enfermedad, que hay que cumplir una serie de sintomatologías específicas, tener una serie de síntomas que duren un tiempo en el espacio, efectivamente. Si no tienes esa depresión, no hay que ir con la sonrisa permanentemente. ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Porque el mindfulness responde, fue una herramienta, y es una herramienta muy poderosa, para un tipo de sintomatología específica. La sintomatología es las personas que, y hablo por experiencia, que rumian demasiado los problemas y construyen un problema donde no lo hay a partir de un pequeño problema. Cuando lo analizas te das cuenta de que ese problema no es tan grave. Cuando lo analizas, el problema es cuando te despiertas a las 2 de la mañana, se te viene el problema a la cabeza y ya no te duermes ya no te duermes. Y estás dándole vueltas al problema. No lo estás analizando. Le estás dando vueltas al problema. Yo sé que en cuanto yo analice ese problema, el problema va a desaparecer porque probablemente tengo la fortuna, toco madera, de que no es un problema tan terrible. Como sé que en cuanto lo analice va a desaparecer, entonces yo lo que tengo que hacer es dejar de darle vueltas a lo tonto al problema y dormirme. Y entonces hago mindfulness. El mindfulness consiste en que tu cabeza deje de ir por libre y pensar en lo que a ella le da la gana, que es en lo que no debe. ¿Pero por qué debería hacer una persona que no tiene ese problema mindfulness? Claro, si tú dices, ¿qué efectos tiene el mindfulness? Y coges una cohorte de personas, que probablemente muchos de ellos tienen una vida bastante normal, bastante activa y bastante tranquila y relajada, y les pones a hacer mindfulness y dices, ¿qué ha cambiado en tu vida? Nada. No, claro, ¿por qué iba a cambiar? ¿Por qué iba a cambiar por hacer mindfulness? El mindfulness sirve para lo que sirve. Y si lo relacionamos con la charla de hoy, el mindfulness es una manera de relajar la cabeza, que es, digamos, el otro extremo de la actividad demasiado intensa. Para una persona que se encuentra cómoda haciendo mucha actividad, ¿mindfulness para qué? Si está deseando de levantarse a las 2 de la mañana a pensar en aquella cosa que le gusta y que está pensando en intentar mejorar o que está intentando, no sé, hacer un desarrollo mejor de un proyecto de algo, ¿no? En cambio, una persona que tiene el problema contrario, pues sí que le puede interesar disminuir ese nivel de actividad. Y ese nivel de actividad, de la misma manera que hemos dicho que todos esos cambios se producían de usar mucho el cerebro, si lo usas mucho, evidentemente, mucho en el mal sentido, es decir, si estás generándote, autosugestionándote, lo que te estás es autogenerando un estrés. Y en ese caso lo que hay que es que reducir esa actividad. Y cualquier técnica es buena. Yo solo conozco que funciona el mindfulness, estoy seguro de que hay otra. No sé si eso responde completamente a la pregunta. ¿Hay más preguntas? Bueno, pues José Luis, a darte las gracias por esta conferencia tan interesante. Muchas gracias a vosotros, a los organizadores, a mis compañeros, a mi laboratorio, a todos los que habéis venido, que lleváis ahí una hora y media o yo no sé cuánto con la mascarilla puesta, y al museo. Por vuestra ayuda con la presentación y por vuestra organización y por esa maravillosa exposición que vamos a ver ahora. Sí. Bueno, a Cajal le encantaba el entrenamiento físico, ahora ya sabemos por qué. A Cajal le encantaba el entrenamiento físico y evidentemente con disciplina y con esfuerzo vio que era capaz de llegar a más y por eso creo que dijo lo de que todo hombre si se lo propone puede ser escultor de su propio cerebro. Muchas gracias. Gracias.